O de preferencia tiene en una libreta en dónde está el toro que va a escoger esa vez. O en la canasta, si se fijan, tiene un ganchito acá. Tiene números también. 1, 2, 3, 6 canastas. Y aquí le pone un tirro que dice, ahí está fulanito. Ajá. Disculpe, doctor, y yo compro 10 pajillas. 10 pajillas. ¿En dónde las voy a tener? En un termo de nitrógeno especial. Ah, Tiene que comprar el termo. ya. Cosas necesarias que deben de Sí. tener es termo, ¿Termo? kit de inseminación. Sí, Pero es caro el termo. 650 dólares más IVA para el termo. Nuevo. Dura 10 años nuevos. De comprarla. 80 dólares más. Y si yo me vengo a San Miguel, digamos, a comprar una pajilla, ¿cómo la voy a llevar? Es necesario el termo, Es ¿verdad? necesario el termo. Ajá. Sí, es Ajá. necesario el termo. A no ser que, como les decía al inicio, que el vecino tenga. Si el vecino tiene, entonces hacemos un bloque de compra. Porque no se puede de otra manera. No. Bueno, una pajilla ya descongelada en un termo especial que mantenga la temperatura, usted pudiera transportarla a 20 minutos, por ejemplo. Si estuviera alguien que le venda a 20 minutos, Sí. se pudiera hacer. Pero tiene que darle un termo especial que mantenga la temperatura. De descongelado. No, no, ya descongelado. Ya descongelado. Y Porque llevarla a frío no. el de Antes hacían nitrógeno eso. sí va congelado, Va va congelado. Pero si la puede transportar, por ejemplo, la saca del termo. La puede llevar sin descongelarla, irla a descongelar. No, No se puede. porque se va a descongelar muy lento. ¿Sí? Si vos sacás, ya se está descongelando. Y si te la llevas así, ella se sigue descongelando. Y a esta temperatura agradable de San Miguel, Sí. Se muere. ajá, o sea, va a formar cristales. ¿Sí? Mientras que en el agua a temperatura, el descongelado es. Es ahí donde está el dilema, ¿no? Porque hay colegas que han dado. He visto casos que le digo, mira, llevártela allí, la descongelás allá. Mire, yo he visto casos de casos, el semen es súper resistente, el semen es sumamente resistente, pero ¿qué es lo correcto? Es otra Como cosa. cada la se la juega cada quien ahí, ¿no? Exacto. El semen puede durar 24 horas descongelado y todavía se mueve, pero si no significa que tenga la misma capacidad de fertilizar que hacerlo como debe ser. ¿Qué otros errores ha visto usted, doctor, que se cometen a veces, además de los que ellos comentaron? Errores comunes en el descongelado es hacer el tacto en lugar de un termómetro con el dedo. Ah, está buena. O descongelar debajo del brazo. Y hay quienes hablan de descongelar dentro de la vaca, pero ninguno de esos es bueno. Hay que utilizar los equipos correctos. Un termo a temperatura correcta. No hay que andar inventando lo que ya está inventado. Es que ya después de descongelado es directo ya a lavar. Sí. Porque yo he visto en YouTube sí. que descongelan y dicen que hay que ponerlo aquí bajo el brazo. Ah, no, pero ya la pistola armada. Sí. Usted ya descongeló. Hasta el guante puesto tiene. Ya dejé aventada la otra pistola. O sea, descongelé, puse acá la corté, puse la funda, apreté acá. Llevo todo, me pongo el guante y me pongo esto acá. Eso es diferente. Pero yo ya llevo todo listo. Ya el semen está descongelado. Yo ya voy. Y voy así por llevar las manos libres. Puedo ir así. Los dice aquí por mantener la temperatura. Pero eso tal vez en Estados Unidos, que el clima es frío, que el choque térmico sí es fuerte. Pero acá la temperatura ambiente, 28 grados. Yo vi un video, pero es de Perú. Puede ser que llevar Ahí las hace manos frío. libres. Sí. No, y hay portapistolas con temperatura, pero son para climas fríos. Metemos 10 pistolas ya armadas y las llevamos aquí. Tiene batería y mantiene la temperatura. Ahí en Rusia sí ha de funcionar eso. Con esto se presiona la Traigo unas gotitas de agua y le palilla. dando el sol, las voy a. Segundo, los pliegues vaginales. Como les explicaba, que la vagina es flácida, es aguadita, puede formar pliegues y ahí estar topando. Entonces,
alejamos un poco la, la cerve. Y también al final, donde ya topamos en la cervix, hay bolsas ciegas. Esas bolsas ciegas es la parte superior e inferior o alrededor del, de este agujerito que les digo. Entonces a veces tenemos la pistola aquí y pensamos que ya estamos en el útero y no. Tiene que entrar en el agujerito que es. Ahí está más detallado cómo se ven las bolsas ciegas. Y esa es la manipulación. Hay que agarrarla bien, la cervix. No apenita, bien agarrada. Bien agarrada no significa apretarla, ¿eh? Sino que no se le salga de la mano, pues. Y con una tensión que la vaca no esté tan, tan incómoda. Y luego depositamos el semen al final de la cervix, en el cuerpo del útero. Si metemos demasiado la pistola, podemos depositar el semen en un cuerno. Y si la vaca ovuló del otro lado, puede ser de que no fertilicemos. Pero esta es la medida que tiene la, la distancia. No. O sea, es menos. Menos, menos. Porque. Ah, digamos que. Porque por eso si me paso, ¿cómo es usted? ¿Cómo voy a hacer? Ah, no, va a tocar. Va a tocar. Ahorita lo vamos a ver con los úteros. Uh-huh. Lo va a tocar con la mano. Y hay cervix que pueden ser deformes. Pandas hacia arriba, pandas hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, como ven ahí. Entonces ahí es donde nosotros vamos a manipular con la mano. Y cuando ya pasamos de la cervix, ya la pistola se vuelve a tocar con bien, ya se toca bien. La cervix, como es gruesa, cuando está la pistola dentro de la cervix, no sentimos la pistola. Solo sentimos que ya entramos, pero no sentimos, no la palpamos. Pero cuando ya pasamos, ahí sí, podemos tocarla de nuevo. Y ahí es donde va a depositar el semen. Y usted tocó la pistola que ya llegó, pero quite el dedo para depositar. No la vaya a mantener ahí, porque entonces puede hasta tapar la punta. Disculpe, o, doctor, ¿y la cervix se busca o...? Se busca. Sí. ¿O está al...? No, no, se busca. Se busca. Sí. Y cuando ya la tiene, ahí se, hace ahí el proceso. Ah. Y deposita el semen. Ese es el termo de nitrógeno, lo vamos a traer mañana. Así es el termo por dentro, tiene canastas. Esas canastas tienen agujeritos por abajo para que el nitrógeno esté enfriando todo. Tiene un tapón especial, tiene para poner candado. Es recomendable usar candado para que no cualquier curioso vaya y vea. Vamos a ver qué tiene el jefe. Hay un medidor de nitrógeno que hay que estar midiendo cada 30 días. Que es una regla negra. Si usted mete esa regla, saca la regla, la sacude y se le forma escarcha. ¿Es bien grande? No, el termo es así. Y la regla tiene la misma altura. Es que ahorita las reglas negras que tienen en el trabajo, pero es así. Es negra. Sí, de seguro la utilizan para eso. Y ahí se forma escarcha y vemos cuánto tiene. Luego, la canasta tiene una parte de fibra de vidrio para que no transmita el frío hacia arriba. Hasta ahí ya podemos ver las donde viene el semen, las cañuelas. Él está usando guantes especiales para poder agarrar así la, y tener la, las manos más libres. Una pregunta, doctor. ¿Sí? ¿Qué tipo de mantenimiento hay que darle a ese recipiente especial? El termo no necesita un mantenimiento propiamente, sino más bien rellenar nitrógeno entre 30 y 40 días. Ah. Cuando el nitrógeno en esos días ha bajado más o menos un 40% del volumen total, de, según el uso y según el clima de, o dónde esté almacenado. Se recomienda que siempre esté sobre una tarima en el lugar más fresco del, del establo. ¿Y acá dónde se puede conseguir eso? Por ejemplo, estoy yo acá en San Miguel, ¿verdad? ¿Qué empresa brinda esos servicios así? SEAGRI es la empresa para la que yo trabajo. Traemos termos de Estados Unidos y es poco el stock de termos. Normalmente vienen 5 o 6 y se venden en 2 o 3 meses. Y está viniendo cada 4 o 6 meses pedido. Okay. Entonces casi que hay que encargarlos. ¿Y con el nitrógeno? El nitrógeno sí, nosotros damos servicio directo a finca. Okay. Porque no recomendamos que usted ande el termo atrás en el pickup dándole el viento. Y calles malas pueden romper el termo.
Los termos no necesitan mantenimiento, pero sí cuido. Okay. Si un termo está lleno de nitrógeno y recibe un golpe en seco, como así, se rompe el cuello, porque el cuello es de fibra de vidrio y es delgado. Y si se rompe el cuello, por ahí se sale el nitrógeno y se pierde. Y entonces perdió el termo. Y es un accidente común al andar el termo en la cama trasera del pick-up. ¿Todos los termos son iguales, doctor? Igual de billete, les quiero decir. ¿El costo? El costo. Sí, más o menos. Todos andan entre 500 y 700 dólares. Hay termos de transporte que son más pequeños, que son para transportar cantidades pequeñas de semen, unas 1000 dosis, en un solo recipiente, de 4 litros. Estos termos son más caros. ¿Más caros? Sí. Pues es que los grandes son más baratos. Los de 20, que es lo que utilizan masivamente las ganaderías, es el termo más económico. El termo de 4 litros más o menos vale como 1400 dólares. Y de ahí hay gigantes para almacenes de semen, que valen un poco más también. Y el estuche de inseminar. Aquí está el estuche. ¿Qué puede llevar el estuche? Unidades congeladoras, que es un termito. Lubricantes. Guantes de inseminación, que es esta caja. Pistola de inseminación, que ya tienen una. Toallas de papel, son súper importantes las toallas de papel. Porque cuando descongelamos, descongelamos en agua. Cuando sacamos la pajilla del agua, hay que secarla. Porque una gota de agua en el semen lo mata. Porque no es un medio ambiente. Luego, cortador de pajillas o tijeras. Aquí está el cortador y aquí están las tijeras. Y las fundas, que son estas. Y las pinzas para sacar el semen. Pero es de una cajita, usted. Usted puede comprar en el set, o puede comprar individual, o puede comprar solo las cosas que usted necesita.